Esta es la maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo, créame, y vamos a entrar en materia con Natalia Vargas Hernández, es la directora administrativa del Salsa Latinaja, un taller gourmet dedicado a la creación de salsas artesanales elaboradas con insumos cuidadosamente seleccionados para que los amantes de la buena mesa puedan sentir y disfrutar nuevas y mejores experiencias gastronómicas. Bienvenida Natalia a esta maratón de emprendimiento, y hay algo que me llama la atención. Usted dice, bueno, el no está asegurado, pero hay que ir es por el sí. ¿Cómo es eso? Porque además es, aquí vamos a tocar un tema muy importante, que es la habilidad comercial que tenemos que desarrollar todos los emprendedores. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Inicialmente nosotros a toda parte que vayamos a ofrecer nuestro producto o que vayamos a abrir las puertas con algo, de entrada vamos a recibir un no, a mí no me interesa, no, a mí no me gusta, no, yo no puedo por cualquier condición, ¿cierto? ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Tener argumentos que cambien el no de las personas a las que les vendemos, a las que asesoramos, a las personas que viven con nosotros el día a día, porque vos no podés, así no se hace, así no es, no. O sea, todos en el mundo hemos recibido un no, pero lo que tenemos que luchar es por convencer a las personas de que sí se puede, de que sí hay con qué y de que sí tenemos con qué. Natalia, usted nos trae un tema que es absolutamente vital en cualquier emprendimiento. Lo primero es que hoy en día la recomendación es, ojalá, no hacer emprendimientos en solitario. Sí. Es importante conformar equipos de trabajo. Sí. Inclusive una recomendación mucho más allá, acá que trabajamos como empresa y como programa de televisión, todo el tema de equidad de género. Hemos visto que cuando hay emprendimientos que son complementarios entre hombres y mujeres, inclusive todavía pueden llegar mucho más lejos. Lo decía Susana del Fomín, Liliana decía, está comprobado que cuando hay esa complementariedad, todavía es más poderoso el emprendimiento. Y usted nos decía, yo quiero decir algunas cosas que son importantes tener en cuenta a la hora de hacer una sociedad. Bueno, en este momento la Salsa Latinaja está conformada por 3 mujeres. No tenemos la diversidad, pues, en que seamos... Más adelante, e inclusive no es que no estemos acompañadas de hombres, porque estamos acompañadas de... Somos 3 mujeres que tenemos 3 parejas, que son los que nos apoyan, los que nos impulsan, los que nos han ayudado a desarrollar muchos de los productos que tenemos. Entonces, realmente hay 3 familias. Exactamente, somos 3 empresarias. La diversidad que nosotras tenemos es porque realmente somos especialistas cada una en un tema muy complementario de la otra. Entonces, yo soy auxiliar contable y tecnóloga en calidad. Mi socia Alejandra Londoño es diseñadora gráfica, ella se encarga de toda la imagen y toda la presentación de Salsas Latinaja. Y María del Mar Burgos, que ella es chef de la colegiatura. Entonces, ella complementa muy bien, pues, como todo el trabajo alimenticio que tenemos, y vamos muy enfocados en una alimentación saludable. Entonces, ¿cuál es la recomendación ahí en la parte de la sociedad? Que siempre busquen alguien que los complemente. No busquen alguien que haga muy bien lo que tú mismo sabes hacer. Busca alguien que haga muy bien lo que tú no sabes hacer. Que a veces pasa mucho, eso es al interior de las universidades. Se juntan 3 comunicadores a crear una empresa de comunicadores. 3 publicistas, una agencia de publicidad. Hay que buscar esa complementariedad. Sí, la verdad, sí, porque uno... Pues en un dicho muy común, uno no se las sabe todas y no tiene por qué sabérselas todas. Natalia, la voy a dejar de acá con Liliana Gallego, que es la directora de Créame, incubadora de empresas, que tiene varias preguntas para usted, y además está conectada ahí con la gente que nos escribe a través del chat en YouTube, en Facebook, Negocios en TM, y en la cuenta de Twitter, @ Negocios en TM también. Bueno, Natalia, felicitaciones por ese emprendimiento, pero yo sí quisiera saber, ¿cómo has hecho para lograr una diferenciación? Porque el mercado de salsas es bastante competido y en este momento hay un crecimiento hacia las diferentes salsas. ¿Cómo has logrado diferenciar? Bueno, nosotros ya llevamos 4 años en el mercado y todo el tiempo estamos dando degustación a la gente para que pruebe el producto. Porque nosotros tenemos combinaciones exóticas entre frutas, verduras, sabores cítricos, ácidos, dulces, amargos. Por ejemplo, nosotros tenemos una salsa que es de pimentones asados con maracuyá.
¿cierto? A usted en un mercado le dicen, venga, yo le voy a dar pimentón asado de maracuyá. Usted dice, no, a mí eso me hace daño, yo eso no quiero, eso no sabe rico. Y la pruebas y te enamoras. O sea, es un sabor delicioso, es un sabor convincente, es un sabor fuerte. Pero en el momento de atender a los restaurantes, nosotros estamos dispuestas a diseñarles y a acompañar el diseño de la salsa, que es el plus de los restaurantes, básicamente. ¿Cómo lograste esa penetración en el mercado en los restaurantes de sal? Pues en los restaurantes para ser proveedor de salsas, porque los restaurantes muchas veces son muy celosos y al arrancar, ¿cómo lograste penetrar? Bueno, nosotros tenemos el acompañamiento de una planta de producción que se llama Ingeniería Saludable. Es una planta que siempre firma contratos de confidencialidad con los clientes. Entonces nosotros siempre vamos a tener un contrato de confidencialidad con el cliente. ¿Cuál es el plus que nosotros manejamos? Por lo general, el personal que más rota en los restaurantes son los cocineros, los auxiliares de cocina, y por lo general son las personas que se llevan la receta. ¿Nosotros qué le garantizamos? Que por más que le rote el personal, nunca le va a cambiar el sabor de la salsa. Bueno, Natalia, tenemos una pregunta que te quieren decir. Para las personas que están arrancando en la creación de proyectos y de empresas, ¿qué deben tener en cuenta? Bueno, inicialmente, como hablábamos ahorita, tienen que tener en cuenta que el no está asegurado, ¿cierto? Que lo que tienen que luchar es el sí, que desde que uno esté convencido de que su producto es, de que su emprendimiento es, y de que es por lo que vas a luchar con amor, lucha siempre por obtener el sí. Muy bien, mirando aquella cámara a la izquierda, usted nos va a decir por qué hacer negocios con La Tinaja. Bueno, Salsas La Tinaja es una empresa que se dedica a conservar las recetas de los restaurantes, siempre conservando cuidadosamente los ingredientes que escogen los restaurantes, y un proceso de producción extremadamente limpio, que por más que cambie el personal en los restaurantes, nunca les va a cambiar el sabor de la receta, que es el plus de la receta que tienen sus restaurantes. Muy bien, finalmente, Natalia, la pregunta que usted trae para nuestro experto invitado de hoy, Giovanni Montoya Aldaue, que es un experto en todo el tema de estrategia empresarial. Bueno, resulta que a uno como microempresario de productos que son saludables y de alto valor agregado, se le abren muy fácilmente las puertas para exportar. ¿Cómo es la estrategia que uno debe enfatizar en su empresa para establecer una lista de precios en moneda extranjera que sea competitiva tanto nacional como a nivel internacional? Bueno, una pregunta muy interesante. Vamos con las conclusiones que nos trae Liliana Gallego sobre el diálogo que teníamos con Natalia de Salsas La Tinaja. Bueno, con Natalia yo creo que hay dos puntos a resaltar y todos lo identificamos, Juan Carlos. Tiene que ver con los equipos de trabajo estratégicamente conformados. Definitivamente necesitamos complementariedad y esto hace la diferencia en los emprendimientos. Pero ella también nos hablaba de la capacidad de persistencia o de resiliencia que tienen que tener los emprendedores para poder lograr el éxito en sus emprendimientos. Bueno, muy bien. Giovanni Montoya ya está acá con nosotros para resolver ese interrogante que le planteaba Natalia relacionado con cómo ser competitivo en materia de precios cuando yo voy a ir con ese tipo de productos, en este caso salsas, a mercados internacionales. El mercado internacional siempre es una aspiración de las empresas que producen algún bien tangible. Aquí hay que tener en cuenta varios elementos. Primero, yo tengo que identificar qué tanto mi costo también está afectado por las variables cambiarias, porque de la afectación de mi costo dependerá en última instancia también toda la fijación de márgenes. Lo segundo y quizá más importante es determinar la segmentación de mercado a la cual me voy a dirigir y a partir de esa segmentación identificar claramente quiénes son mis competidores en ese mercado. De esta manera podré establecer cuáles son los criterios de competencia. Finalmente, tendré que tener en cuenta la conversión de la moneda proyectando una tasa de cambio de largo plazo. Es decir, yo no podré hacer todo el ejercicio con la tasa de cambio que tengo en este momento, sino que tendré que trabajar con una tasa de cambio promedio proyectada que me permita minimizar los riesgos de exposición a la tasa de cambio. Muy importante que cuando un microempresario
quiere hacer una exportación, busque elementos de cobertura, elementos de protección que le permitan minimizar el impacto de la volatilidad de la tasa de cambio. Muchas veces creemos que estos instrumentos financieros son muy costosos, sí, y muy difíciles, y sin embargo la realidad es que el sistema financiero los ofrece con una accesibilidad fácil para cualquiera.